Aprueban iniciativa para el desarrollo de Tamaulipas. El Congreso de Tamaulipas aprobó este jueves una iniciativa de decreto que contribuirá al desarrollo económico y social del estado. La iniciativa presentada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca incluye la creación de un fideicomiso maestro de proyectos, a fin de llevar acciones permanentes mediante la promoción y ejecución de proyectos estratégicos. Amplía y moderniza Gobierno de Altamira infraestructura urbana municipal. Con obras colectivas que permiten la ampliación y modernización de la infraestructura urbana municipal, es como el Gobierno de Altamira, que preside la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz, responde a las peticiones y demandas de la ciudadanía, permitiendo a la vez que más familias altamirenses cuenten con mejores condiciones de vida. Trabajo de Adriano Ceguera es reconocido por familias maderenses, como resultado del arduo trabajo que se realiza en la administración del alcalde Adriano Ceguera Kernion. Los maderenses constantemente manifiestan su agradecimiento a la primera autoridad, quien, acompañado siempre por su equipo de trabajo, sigue llevando obras de desarrollo urbano por diferentes sectores de la ciudad. Impulsa DIF curso de desarrollo humano a despicadoras. Más de 100 despicadoras que se dedican al despique de camarón en la empresa Maximar recibieron diploma de participación en el programa Transformando Corazones, que el sistema DIF Tampico, en coordinación con la Asociación Civil ANSPAC, llevaron a cabo con el objetivo de transmitir la formación de valores que se vea reflejado tanto en el hogar como en el trabajo.